aquí en Cambalache, en Recoleta, un programa que va a 8 comunas la Universidad de Santiago para despertar la curiosidad de niños, de niñas, encontrar a jóvenes talentosos que quieran sumarse en la creación del conocimiento. Queremos que eso es, esta interacción con los niños es crear una universidad de excelencia. Queremos interactuar, queremos hacer un nivel de comunicación científica que nos lleve a una excelencia a escala humana, algo que va más allá de los rankings. Queremos hoy día participar directamente con todos los vecinos y vecinas de la comuna de Recoleta y jugar con la ciencia, experimentar con la nanotecnología. Nosotros tenemos un vínculo muy cercano en términos con Recoleta, con su universidad abierta, porque el espíritu de nosotros es democratizar el conocimiento, itinerar, descentralizar, sacar a la universidad implica, y en Recoleta particularmente, a quienes les importa la educación y a quienes les importa la democratización del conocimiento, es una alianza estratégica. La misión de la básica de la Universidad Abierta Recoleta es democratizar el conocimiento y para ello ha firmado un conjunto convenio de colaboración con las mejores universidades públicas preferentemente de este país y en ese marco se desarrolla esta feria de innovación y de conocimiento científico Cambalache, porque es la Universidad de Santiago uno de nuestros socios principales y con ello estamos desarrollando esta actividad dirigida a toda la comunidad recoletana. Cuenta de todas las posibilidades y las oportunidades que uno puede ganar estando aquí, que por eso nosotros exponemos y todo para que todos los niños de Recoleta y de los que nos ven puedan tener las mismas oportunidades que tenemos nosotros. Hoy día trajimos bastantes experiencias para que los niños se diviertan y en el proceso aprendan. Tenemos fluidos no newtonianos, slime, leche en colores. Los fluidos no newtonianos es un efecto en donde no se sigue la ley de Newton, una de las leyes de Newton, y bueno, al aplicar una fuerza, el líquido se transforma en sólido, entonces no se puede traspasar. En cambio, si se hace lentamente, se puede atravesar y se comportaría como un líquido. Entonces, estamos en presencia de un líquido sólido que se comporta de ambas formas. Según la fuerza que uno ejerce, exactamente. La gente le gusta frustrarse con los juegos de metal porque no hay que hacer uso de la fuerza. Y las torres de Hanoi son un cálculo más, son matemáticas. Y estamos acá en el Festival de Cambalache presentando aquí esta actividad que se conoce como el pasaporte intergaláctico. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos unas balanzas en este sector donde los chicos se van a poder pesar, como lo hizo acá nuestro compañero, y van a poder anotar sus datos en este pasaporte que tiene información de cada uno de los planetas del sistema solar y es básicamente para que se den cuenta de que hay una relación entre la gravedad y la masa de cada uno de los planetas del sistema solar. Nosotros, nuestra masa del cuerpo siempre se va a mantener constante, siempre va a ser igual, pero nosotros vamos a pesar distinto en cada uno de los planetas de nuestro sistema solar. No me